Mi gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López. Les cuento que el día de hoy ando de rojo pasión porque andamos por acá en Navidad. Por eso es que ando aquí con todas mis almohadas navideñas y por acá inclusive tengo una velita. Es que a mí me encantan las velas que huelen rico, que le dan a uno ese ambiente. A mí me gusta ese tema. Así que si algún día quieren regalarme algo, ya saben que me gustan las velas aromatizadas. Y aprovechando que hay maquillaje, que estoy producida, no mentiras, aprovechando que hubo bañito y me arreglé un poquito, dije, bueno, todavía no es la hora de la cena familiar, así que puedo verme unos videitos acá con ustedes y hagámosle, porque en esta oportunidad vamos a hablar de México lindo, México querido, por supuesto. Y en esta ocasión es acerca de un evento que sucedió en Dubái. Dice, llega a Dubái para presentarse ante el mundo en la Mega Exposición Universal. Así que me quedo como con curiosidad de qué se tratará este evento, pero bueno, a eso vinimos, a eso vamos. A ver de qué se trata, así que hagámosle. Conociendo a México. Después de varios meses de trabajo, la nación inauguró su pabellón en la Expo 2020 Dubái, el cual se lleva a cabo en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Desde el 1 de octubre hasta el próximo 31 de marzo de 2022, se presentarán diferentes actividades y conferencias, así como artistas para la promoción del país en el extranjero. La Exposición Universal de Dubái o Expo 2020 es una exposición internacional registrada de escala universal seleccionada por la Oficina Internacional de Exposiciones que se celebra en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, tras ser aplazada debido a la pandemia. El pabellón de México de la exposición, que esta vez celebra la primera edición en la región de Medio Oriente, África y Asia Meridional, cuenta con una superficie de 900 metros cuadrados y está dividido en tres niveles de 300 metros cuadrados cada uno. Se espera que reciba a más de 4.000 personas diariamente. Durante los 182 días que durará la Exposición Universal, se contará con la participación de más de 190 países y se contempla un aforo de 25 millones de personas, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores consideró que es una ventana al exterior, donde las naciones, a través de sus pabellones, promoverán su cultura, tradiciones y así como la identidad. ¡Qué chévere! Durante la inauguración del pabellón celebrada el pasado lunes 1 de octubre, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, destacó la gran oportunidad que representa para México estar presente en la Expo 2020 de Dubái. Significa el epicentro de la recuperación económica mundial, después de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. El pabellón Tejiendo Vidas, como se ha bautizado, exhibe una fachada multicolor, ensamblada por las emblemáticas tejedoras de Zatlán, Jalisco, y fue dirigida e intervenida por la artista plástica Betsabe Romero. Se explicó que, en el primer piso, los asistentes disfrutarán de la gastronomía, especialmente platillos de raíces ancestrales, en tanto, en el segundo piso del pabellón, se ubican dos espacios dedicados a concretar e hilar lazos importantes para la inversión. El turismo y la reactivación económica, una ventana abierta para cientos de pequeñas y medianas empresas mexicanas frente al mundo, y una oportunidad para mostrar a nuestros visitantes la riqueza de los estados de la República Mexicana. Mi diversidad cultural. Es hora de abrir las puertas. México puede presentarse al mundo como lo que es, un país de tradiciones y de oportunidades. Un país con un pasado rico y un futuro prometedor. No hay mejor lugar para mostrar lo que somos en el mundo que una exposición universal. Así como la mariposa monarca viaja muy lejos y siempre regresa a México, el pabellón de México en Expo Dubái 2020 es una invitación no solo para conocer el país, sino también para regresar a él. Esta es una oportunidad única para ayudar a la reactivación económica. Se presentarán experiencias de innovación para más de 25 millones de visitantes.
una visión del futuro en la que nuestro país tiene un lugar privilegiado. 200 participantes, incluyendo organizaciones multilaterales, empresas e instituciones educativas en una demostración global de cultura, progreso e innovación. Misiones empresariales de atracción de inversión y comercio, muestras gastronómicas, programas turísticos y culturales, fomento a los productos nacionales, todo en un lugar, a la vista de millones de inversionistas de más de 190 países. Con el apoyo del gobierno federal, dentro de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo, se puede promover en México un crecimiento económico inclusivo y sostenible, invitando a todo el empresariado mexicano. México puede mostrarse la más grande vitrina del mundo e integrarse al futuro. Expo 2020 Dubai. Me da muchísimo gusto participar en este lanzamiento de la participación de México en la Expo 2020 de Dubai. Ha sido preparado con un gran entusiasmo para que la presencia de México llegue a todas las regiones del mundo. Las exposiciones universales son fundamentales para impulsar el comercio, la industria, para impulsar el turismo, para promover las expresiones artísticas, culturales de todos los países. Se celebrará del 1 de octubre del 2020 al 31 de marzo. Su objetivo principal es conectar nuestras mentes y construir el futuro. Y a través de las exposiciones, de la música, de las mejores voces reconocidas últimamente en los ámbitos internacionales, de la danza, de los mejores exponentes de la danza que tiene México en el mundo, pero también de otra gran cantidad de artistas que viven en las comunidades, que son extraordinarios y que jamás habrían soñado llegar a un escenario internacional. Y esto es lo que México tiene para mostrar. Siempre ha tenido la oportunidad de ser un referente cultural, porque somos una potencia cultural, y este es el diálogo franco, fraterno, que nos va a reunir de vuelta como sociedad. Nosotros, como Secretaría de Economía, habremos de trabajar de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la iniciativa privada, y tocando todas las puertas que tengamos que tocar para que esta exposición sea no solamente un éxito, sino para que lo mejor de México pueda estar ahí y poder mostrar que la movilidad de nuestra patria está llevándose a cabo de la mano, todos trabajando cada uno desde el espacio que le corresponde. Esta presencia mexicana demuestra que hemos resuelto, entre todas y entre todos, de manera eficaz, con el respaldo del sector privado, con la participación de muchas personalidades que ya se mencionó, hemos resuelto la presencia de la promoción económica. Plan Jalisco, en el lugar en donde las tejedoras de este municipio están contribuyendo para la elaboración artística de la fachada del pabellón de México en la Expo de Dubai 2020. ¿Qué? Me encuentro acompañada por Palomita, la creadora de este concepto, y por supuesto con el gran apoyo del presidente municipal, el presidente Camarena, y con Lorena Ron, que está coordinando los trabajos de las tejedoras que nos están ayudando a esto, a que sea una realidad un pabellón artesanal. Mucho trabajo. En octubre, que se celebran las fiestas patronales, logramos, aquí tienen a la vista, estos más de 2.800 metros cuadrados de tejido, donde se cubrieron las calles principales de aquí de la cabecera municipal de Tzatlán. Pues nace la iniciativa para promover un poquito más el turismo, o más bien promover el turismo aquí en el municipio, ya que aquí somos principalmente ganaderos y agricultores.
estamos muy emocionados de tener aquí en vivo este trabajo a mano encabezado por Betsabe Romero, nuestra artista visual mexicana, que va a hacer que las fronteras de México se desdibujen. Me encantó el tema que le puso Betsabe, tejedoras de lazos, eso es lo que somos. Tejemos con el alma para todo el pueblo y la nación del tiempo. Impresionante. Vengan ustedes, muy buenos días. Me da muchísimo gusto participar en este lanzamiento de la participación de México en la Expo 2020 de Dubái. Ha sido preparado con un gran entusiasmo para que la presencia de México llegue a todas las regiones del mundo. Celebramos la iniciativa y reconocemos todo el esfuerzo que han puesto las personas y las instituciones que hoy hacen esto posible. Hemos trabajado arduamente, un gran equipo de gobierno, del sector privado, de la sociedad civil, para presentar las oportunidades de México aquí, que vengan del exterior y también exponer lo que tenemos hacia el mundo. Las exposiciones universales son fundamentales para impulsar el comercio, la industria, para impulsar el turismo, para promover las expresiones artísticas, culturales de todos los países. Esto contribuye a el desarrollo económico nacional y también internacional. En la Expo 2020 de Dubái, esta va a ser la primera exposición universal que acoge un país árabe y la región de Oriente Medio. Se celebrará del 1 de octubre al 31, del 1 de octubre del 2020 al 31 de marzo del año 2022. Y su objetivo principal es conectar nuestras mentes y construir el futuro. Durante los 182 días que tendrá lugar esta exposición, se va a contar con la participación de 190 países del mundo y va a recibir a 25 millones de personas. A partir de la idea de la flora mexicana y la mariposa monarca, se construyó el concepto general del pabellón de México. El corazón de la flor está asociada a la función reproductora, al perfume que atrae a las mariposas en este eterno fluir de la vida. Dentro de las culturas de México, las mariposas representan el regreso de los guerreros a la vida después de haber trascendido. Las mariposas monarca simbolizan la fortaleza, la capacidad de conectarse, la habilidad de desplazarse y construir largas travesías, transitar miles de kilómetros en proceso de regeneración de la vida, y ese es el espíritu con el que México enfrenta esta nueva etapa de la humanidad, que busca la salud, que busca la renovación, la esperanza, la movilidad social, económica y cultural en el mundo. Por eso el pabellón de México en Dubái integra las flores mexicanas, las mariposas monarcas simbolizan el arraigo, la movilidad, la migración, el intercambio y también la fortaleza a lo largo de su ciclo de vida que transcurre durante todo un viaje. Ambas constituyen parte de una unidad, la flor, las mariposas. Los mexicas llamaban a las mariposas monarca Quetzalpapalotl, y la asociaban con la diosa de la belleza y las flores, esta conocida como Xochiquetzal. Otra leyenda cuenta que cuando se quería destacar la felicidad y convertir los deseos en realidad, solamente tenías que susurrar a una mariposa tu petición y darle su libertad, y entonces así podía cumplirse tu deseo. Por eso el vuelo de la mariposa significa la alegría, significa el buen fortunio. México es un maravilloso destino, se abre con memoria y experiencia a todas las personas del mundo. A partir de estos elementos simbólicos e identitarios, este pabellón de México propone a sus visitantes un conjunto de experiencias. Vamos a hacer en este pabellón hincapié en la diversidad y creatividad económica, en la potencialidad de la tecnología, en la potencia cultural que significa también México,
vamos a poder dar impulso al turismo con sentido social, uh-huh. a la sostenibilidad del medio ambiente, de la economía, la cultura y la diversidad. Debido a la importancia que representan las ferias universales en las que México ha participado desde sus primeras ediciones y ante la necesidad también de detonar la reactivación económica que todos los países estamos buscando, reimpulsar nuestro sector turístico productivo, que se han visto afectados por la pandemia, México no podía faltar a esta cita. Los pabellones anteriores con los que México participó eran pabellones muy amplios, autoconstruidos, con costos muy elevados, alrededor de 40 millones de dólares invertía el país en el pasado en esta actividad. En el marco de nuestra política nacional de austeridad, hemos buscado una fuerte presencia, pero no necesariamente onerosa. Por eso, por primera vez, México participará en esta exposición mundial gracias a un convenio celebrado con la iniciativa privada y la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde el sector privado va a aportar la mayor parte de los recursos para la inversión del pabellón de México. Agradecemos mucho, de manera muy especial, al sector empresarial, al apoyo de la CONCAMIN. Francisco, muchas gracias. Humberto, muchas gracias por estar apoyando esta participación. Estamos con una construcción arquitectónica que va a acoger a nuestros artistas y artesanos, a nuestra gastronomía, nuestra cultura y lo mejor de todo, nuestra gente. El pabellón tiene 900 metros cuadrados, tiene 3 pisos, va a estar situada en el área temática que corresponde al pétalo de la movilidad de la Expo de Dubái. Y el proyecto destaca 3 espacios, uno para la promoción cultural, es el piso, la planta baja, el segundo piso, un restaurante mexicano y una exhibición de la gastronomía mexicana y productos agrícolas mexicanos. Comidita, qué rico. Va a ser toda una planta para el desarrollo económico y la promoción económica de México. Quiero mencionar que la instalación artística Tejedoras de Lazos se está elaborando especialmente para la fachada del edificio y está a cargo de la connotada artista visual Betsabe Romero, quien ha creado en colaboración con un grupo de artesanas de Jalisco tiras tejidas de rafia impresas en serigrafía que van a ser colocadas en todo el edificio para darle la bienvenida a los habitantes, a los visitantes, perdón. Y también al ingresar todos los asistentes van a recibir una mariposa elaborada por distintos artesanos mexicanos que nos va a acompañar durante todo su recorrido. Tremenda decoración. Este pabellón cuenta con espacios que vinculan nuestra historia, pero también va a mostrar aspectos de la modernidad y la propuesta de futuro del país. Al estar aquí presentes, es un paso muy importante para fortalecer nuestras relaciones económicas. Quiero agradecer al embajador Aminali su apoyo, a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos por todo el esfuerzo que han hecho también para que México esté presente en esta exposición. Sin duda alguna, una gran oportunidad para México y bueno, según lo que nombraron ahí, para muchos otros países, demostrar su cultura, su diversidad, su riqueza. Y me encanta que bueno, la manera en cómo lo está haciendo México es una vez más resaltando todas esas raíces, por ejemplo, en el tema del arte, en el tema de las tejedoras. Me encanta porque bueno, uno, las están apoyando a ellas en su trabajo, en su parte también histórica, ¿no? Porque obviamente esto ha estado muy arraigado a esta zona, si no estoy mal, en Jalisco fue que dijeron. Y segundo, porque hace también una contribución en el proyecto de austeridad, como decían ahí. Antes se gastaban como 40 millones de dólares, estaban nombrando, y ahora obviamente en la nueva política, pues que intenta justamente guardar, más bien no guardar los recursos económicos, sino como utilizarlos de manera inteligente, donde realmente se tienen que utilizar y no despilfarrar el dinero como de pronto se hacía antes o como inclusive otros países acostumbran a hacerlo, digo por Colombia. Entonces, bueno, me encanta que México esté posicionado de esta manera y que tenga la oportunidad de mostrarse a nivel cultural. Me encanta lo que ella nombraba acerca de las mariposas
y de toda esa parte histórica que yo tampoco tenía idea, así que yo ya sé que significa la transformación de los guerreros, y no solamente a eso, sino que le puedo decir un deseito ahí, a la, ahí de cerquita a la mariposa, y bueno, cuando sea libre ya se me puede cumplir, así que ya tengo un par aquí en mente. Me ha encantado. Y bueno, me quedé como con la curiosidad de por qué es justamente Dubái en donde se realiza esto. Me imagino que por ser un país con tanta, ¿cómo diría yo? Como con tanta ostenticidad, porque pues allí se mueve el dinero puro. Me imagino que por eso lo hacen en esta zona. Y creo que pues muchos otros países están participando, no estoy segura si de Colombia está ahí, la verdad es que tendría que averiguarlo. Por otro lado, no, obviamente no lo nombraron. Hago la acotación de Colombia, no como comparación, sino acuérdense, yo soy colombiana y uno también siempre está pensando, bueno, ¿y en qué anda mi país? ¿Estará por allá o no? Entonces, qué chévere que también pudieron resaltar el tema, bueno, de la comida mexicana. Yo creo que por ahí los van a enamorar sí o sí. Y también el mariachi, lo vi ahí, obviamente con las cancioncitas, el ambiente, porque es que ¿quién no relaciona un buen mariachi con México, lindo querido? Por supuesto que sí. Entonces me encanta, como siempre, México emergente, México con la oportunidad de mostrarse como potencia. Todos lo sabemos que definitivamente está encaminado hacia allá. Entonces, bueno amigos, esta es la oportunidad perfecta para decir mi frase. Ustedes ya la conocen, así que por acá voy a decir: mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Gracias por estar acá conmigo. Si les ha gustado este video y quieren apoyarme, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Espero que ustedes sigan disfrutando de estos días festivos, de la Navidad, de la familia. Y bueno, pues nada más por el momento. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chaito!